Saludos y gracias por acompañarnos. Hoy el programa de su revista de Medicina y Salud Pública se traslada a las oficinas del doctor Irán Malaret, ginecólogo obstetra, un veterano en Puerto Rico tratando la salud de la mujer. Y vamos a hablar precisamente sobre uno de los cánceres que más afectan a esta población. Está entre el número 5 y 6 en Puerto Rico, el cáncer cervical o del cuello uterino. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, muy buenos días. ¿Ese número a nivel mundial es distinto o en Puerto Rico se manifiesta de la misma forma que en el resto del planeta? Lo que sucede es que entre menor el nivel económico, mayor es la incidencia del cáncer cervical. El cáncer cervical es la causa de mortalidad más significativa que hay como entidad en el mundo entero. Cerca de 275 mil mujeres mueren todos los años de cáncer cervical, se diagnostican entre 450 y 500 mil casos. Y aunque hay regiones ya donde se ha controlado significativamente el número de casos y ya hay regiones geográficas donde se dice que en los próximos 30 años pueden erradicar el cáncer cervical, otras áreas no tienen esa expectativa. No es una verdadera tragedia. Puerto Rico está en el grupo donde se está tratando de hacer algo, pero todavía no es suficiente. ¿Y cuáles son las estrategias que se hacen? Pues hay dos tipos y ahorita pues hablaremos de ellas. Claro, y por eso precisamente la razón del programa, doctor, porque sí, es un cáncer donde afortunadamente ya hay una vacuna que pudiese prevenirlo. Y sin embargo, todavía tenemos esos números tan altos, precisamente por falta de acceso quizás a la vacuna. En Puerto Rico sería la vacuna contra el VPH. Sí. Las dos estrategias que se usan mayormente para la prevención de cáncer cervical comienza como una infección por el virus de papiloma. De ese hay cerca de 70 cepas, de las cuales como un número como 15 pueden ser cepas de virus de alto riesgo y que pueden producir cáncer cervical o cánceres en otras áreas anatómicas del cuerpo. Resulta que hay una vacuna para 9 cepas de esas, 2 de bajo riesgo que no producen cáncer y 7 cepas que son de alto riesgo. Y esos de alto riesgo, particularmente 16 y 18, son las más importantes cuando una persona tiene un HPV 16 o 18 y dígase HPV o VPH, pues eso la pone en un riesgo significativo de que puede eventualmente, aparte de la infección, desarrollar enfermedad. Y las estrategias que se usan para prevenir el cáncer serían la prevención primaria, que es vacunación, claro, la abstinencia podría ser, pero no es una alternativa porque de algún sitio salen los seres humanos y es de las relaciones de pareja. Así que está la vacunación, que es una vacunación preventiva con una cepa, que es con una vacuna para 9 cepas distintas. Y está las alternativas, que son lo que se llama prevención secundaria, que son las pruebas de Papanicolaou, conocidas por los últimos 70 años, y las de pruebas moleculares para el virus de HPV o VPH. La combinación de ambas estrategias en una etapa inicial durante la historia de una población, pues hace que sea altamente efectivo para prevenir y controlar la incidencia de infecciones primero y luego de cáncer. En Puerto Rico pues tenemos la ventaja de que hay acceso a la vacuna y hay acceso a médicos para también, ¿verdad?, el cernimiento. Pero ¿por qué usted cree que quizás no hemos llegado a un nivel deseable de esas ambas estrategias? Te voy a decir por qué en otros sitios no. En otros sitios no cuentan con los recursos económicos. Aquí los recursos económicos existen porque hay un programa federal que se llama Vaccine for Children, que a través de ese programa federal tienen acceso todos los jóvenes de Puerto Rico. O sea que después de cierta edad, pues ya no es una alternativa. Pero si la persona no se le vacunó antes de los 19 años, pues perdió la oportunidad de que le salga totalmente gratis. Ya sea porque el plan médico que tiene la persona, el joven, el niño, pues le cubra. O ya sea porque le cubrió el programa de Vaccine for Children. En otras áreas geográficas no tienen ese programa federal. ¿Y qué sucede? Que la incidencia puede seguir siendo alta porque no hay una penetración de la vacunación ni de las pruebas de cernimiento, que son las pruebas de screening. Y en Puerto Rico tenemos la ventaja de la vacunación primaria y las
pruebas de screening están disponibles hace muchos, muchos años. Toda mujer debiera saber cuál es su estatus de HPV. Si el HPV está negativo, el riesgo de desarrollar un cáncer en los próximos 5 años es extremadamente bajita. Si el HPV está positivo, pues no quiere decir que va a desarrollar cáncer, pero esa paciente tiene que ser evaluada más de cerca, ya sea porque hay que hacer una colposcopía con biopsia porque era un HPV 16 o 18, o porque salió un HPV positivo y tiene un Papanicolaou anormal. Y esa combinación hace que nos obliga a hacer algo, que es hacerle una biopsia para identificar si hay una lesión, o sea, enfermedad, y comenzar el tratamiento si fuese necesario. Ah, pues vamos a seguir con el tratamiento, regresamos con la vacuna ya mismo, porque me parece sumamente interesante que, pues, una vez diagnosticado o encontrado la presencia de ese virus, pues no significa necesariamente la muerte en esa etapa. Absolutamente que no. ¿Cuáles son los pasos, doctor? Bueno, una vez uno hace la evaluación y encuentra que hay evidencia de infección con el virus, pues procede a identificar si el paciente tiene enfermedad. Pero eso es en las que tienen un HPV 16 o 18. La que meramente tiene un HPV de alto riesgo positivo y su Papanicolaou es normal, esa paciente se evalúa anualmente. Sigue en observación. Sigue en observación. Si entonces está indicado hacerle una biopsia y sale una lesión premaligna de bajo grado, que tiene un potencial bajo de producir un cáncer cervical, pues entonces se le va dando seguimiento a unos intervalos de tiempo según las tablas para X o cual población, o sea, para X edad. En el caso de que haya una lesión premaligna avanzada, se debe de tratar en la mayor parte de los casos, a menos que sea alguien extremadamente joven. Y entonces, en ese caso, pues, si se le da tratamiento, es cuestión de seguimiento. Y eso previene, lo que estás haciendo es aumentando la identificación, la captación de personas que tienen lesiones premalignas, a expensas de que estás disminuyendo la incidencia de cáncer cervical. Claro, y una exposición nuevamente al virus, doctor, ¿aumentaría los riesgos para esas pacientes que están bueno, en observación? Bueno, si se expone a una cepa a la cual no haya estado expuesta, pues aumenta el riesgo de infección y como consecuencia podría potencialmente llegar a tener enfermedad. Por eso es que el hecho de que hayas tenido una lesión premaligna por el virus de papiloma no quiere decir que no te puedas poner la vacuna. Se te puede poner la vacuna porque te va a prevenir para las cepas a las cuales no hayas estado expuesta. Eso no importa la edad. No importa la edad, tiene un límite de edad. La edad había sido hasta hace poco de 9 a 26 años y se extendió, la extendieron hasta los 45 años. O sea que una mujer puede optar por tener su vacunación hasta los 45 años. Qué bien. Eso es fantástico, doctor, porque estamos todos cruzando los dedos para que aparezca una vacuna contra el cáncer y sabemos que el cáncer son muchos cánceres, ¿verdad? Diversos, y por fin hay una que puede prevenir y todavía no la hemos abrazado como debemos como población. Bueno, lo que sucede es que a la gente le dicen cáncer, entonces quieren que esté la vacuna, pero es que la vacuna estaba para prevenir la infección y prevenir las lesiones premalignas y el cáncer, pero solamente se acuerdan en forma significativa de la vacuna cuando ya estamos tarde para ponerla. No para ponerla para prevención de otra cepa a la cual la persona no haya sido expuesta, tarde para ponerla para la persona que ya tiene una lesión premaligna avanzada o un cáncer, porque ya ahí no va a ser nada, va a ser solamente para las cepas las cuales no haya sido expuesto. Obviamente hay tratamiento. El hecho de que a una persona que le digan que tiene un cáncer de cérvix no es que se acabó la vida, pero entonces ya los tratamientos son más agresivos, distinto a si hubieras encontrado todo en una lesión premaligna o en la etapa de una infección sin evidencia de enfermedad. Regresando a la vacuna, ¿se vacuna a los niños también? Igualmente, aunque no desarrollan cáncer de cérvix, pueden desarrollar otro tipo de cáncer por el mismo virus. Pero los pediatras están comunicando la información, los padres, ¿usted entienden que sí están haciendo caso? Ningún niño va a desarrollar un cáncer relacionado a HPV antes de los 18 años, extremadamente poco probable. Así es que la vacuna para ese grupo de edad es preventiva por completo, preventiva antes de la exposición, porque usualmente la gente no ha estado expuesta al virus antes de los 15, 13 años, muy poco probable. O sea que si recibieron la vacuna entre los 13 o 15 años, la vacuna tiene una efectividad extremadamente alta. El detalle es que muchos padres pues, no le quieren poner la vacuna cuando se enteran que es para prevención de una enfermedad de transmisión sexual como es el virus de papiloma.
Eso es la barbaridad más grande que te puedes imaginar, porque tú tienes que partir de la premisa que tú estás vacunando ahora para prevenir para algo para el futuro. Y lo más razonable es que esa persona para el futuro va a estar entrar en el grupo de personas que están activas sexualmente, porque esa es la base de la reproducción humana. No hay que darle vuelta a esto. Así que tú tienes que proteger a ese niño en etapas tempranas, porque algún día va a estar activo sexualmente. Y el que tú lo vacunes tiene una posibilidad de prevenir cáncer cervical en un 90% con la vacuna nanovalente, que es la vacuna para las 9 cepas del virus. Así que esa vacunación es extremadamente importante. Hay lamentablemente muchos padres que no quieren vacunar y las consecuencias las vemos después, cuando llegan a los 21, 22, 23 años con una lesión premalina o a los 25 años con un HPV positivo persistente. Y tú le preguntas a la niña y dices, es que mi mamá no quiso, o el pediatra no, se opuso. Lamentablemente hay un grupo muy pequeño y razonable de pediatras que no vacunan para el virus, o que yo creo que eso ha ido bajando, pero todavía hay dos o tres que pueden estar no de acuerdo. Pero la mayor parte de los pediatras que reconocen la importancia de la vacunación en todos sus géneros, pues están de acuerdo con la vacuna del virus del papiloma. Sí, pero todavía a nivel protocolar de gobierno, legislativamente, no está obligada a suministrarse esa vacuna. Yo creo que Puerto Rico es de los sitios de más avanzada que hay. Lo que pasa es que se necesita un programa, cuando tú lo comparas con una región geográfica que haya tenido un éxito rotundo, como es Australia, pues Puerto Rico está bien atrás. Pero Puerto Rico, comparado con muchas otras zonas geográficas, está bastante bien, pero hay mucho por hacer. ¿Y por qué te señalo el caso de Australia? Porque en Australia el programa es un programa obligatorio, auspiciado por el gobierno, donde se ponían las vacunas a un grupo de edad, y aún así había lo que se llama un catch-up, que es retomar aquella parte de la población que no había sido vacunada. Y una vez tú vacunas en una forma significativa a la gran parte de la población, tú vas a ver que la incidencia de infecciones va bajando, y va bajando a un nivel que aún las personas que no están vacunadas se benefician de la vacunación del resto de la población. Eso se llama herd immunity, la inmunidad de rebaño. Y la inmunidad de rebaño tiene la ventaja que es que como el rebaño está inmunizado, pues aunque yo no estoy vacunado, yo me beneficio de pertenecer a ese rebaño y no a otro rebaño. Es una similitud de lo que pasa pues en otro género, pero en el caso de la vacunación, esa herd immunity protege aún las personas que no se vacunaron. ¿Y quiénes no se deben vacunar? Pues aquellos que tengan alergias a la vacuna, que tengan alguna enfermedad debilitante que no se puedan vacunar, pues tú reservas esa no vacunación para ese grupo que se va a beneficiar de que el resto de la población esté vacunado. Claro, aunque también en el mundo ha ido creciendo, ¿verdad?, un movimiento de reticencia a la vacunación, de oposición a la vacunación obligatoria, pues no es menos cierto que a nivel de humanidad, de planeta, pues esa inmunización ha ayudado a que pues podamos vivir más tiempo. Bueno, lo que sucede es que esto es un problema de salud pública. Uh-huh. Y aunque dos o tres, en una forma personal, decidan no vacunarse, ellos son los primeros que después, cuando se exponen, entonces quieren que el gobierno haga algo. Así es que lamento mucho esa posición, porque es una posición que no es, es una posición personalizada que no pertenece al grupo de los que tienen la intención de resolver esto desde el punto de vista de salud pública. De manejo de salud pública. Doctor, vamos a hablar entonces lo que es el cáncer cervical como tal. Pues ya sabemos, ¿verdad?, que hay formas de eventualmente prevenirlo, pero me gustaría pues saber cuáles son los tratamientos, cuál es la prevalencia. Todavía en Puerto Rico hay muchos casos de cáncer cervical. Hay mucho cáncer cervical, como te dije, porque gente que no se ha vacunado o gente que no se hacen sus pruebas de seguimiento como Papa Nicolau y HPV. Y ese grupo de población pues sigue estando expuesto. ¿Y hay muertes relacionadas todavía con cáncer cervical? Claro. Y obviamente esos pacientes llegan a veces pues con sangramiento alto en las relaciones, o sangramientos irregulares. Cuando tú lo evalúas, encuentras una lesión. Y si tenemos la bendición de que esa lesión, aún siendo cáncer, se encontró temprana, pues tiene una oportunidad que puede ser significativa de sobrevida buena a 5 años, a 10 años, inclusive de cura. Pero si llega un poquitito tarde, pues no es que es una sentencia de muerte, pero
los tratamientos son bastante agresivos y pues le cambia la vida a las personas. Claro que sí. Ya usted mencionó dos síntomas. ¿Hay alguno otro, aparte de ese sangrado durante las relaciones sexuales? A mí no me gusta señalar como un menú de síntomas, porque mañana se aparece todo el mundo diciendo, ay, yo tengo ese dolor, yo tengo esto. O sea, lo más importante es que toda persona tenga su Papanicolaou y su HPV al día, dependiendo del grupo de edad. Porque si tú tienes un HPV negativo, la posibilidad de desarrollar cáncer es muy bajita. Pero los síntomas, como pues dijimos, pues sangramiento irregular, sangramiento al tener relaciones, dolores pélvicos, dolores en la espalda. Pero la mayor parte de los dolores de espalda nunca van a ser cáncer, porque la incidencia, aunque es significativa, no es tan alta como los dolores musculares. Claro, y en la mayor parte de los casos, los síntomas son desapercibidos, o sea, no hay síntomas. La mayor parte de los casos, cuando hay síntomas, son ya síntomas un poquitito avanzado. Tarde nunca es. La gente se tiene que ir a chequear. Qué bien. Pues muchísimas gracias, doctor. Y una exhortación finalmente a aquellos padres y madres que tengan niños en edad para la vacunación o esas mujeres que todavía estén por debajo de los 45, claro, que tienen una oportunidad de vacunarse. ¿Bajo qué circunstancias, doctor? Pues mi mejor recomendación es que le demos un servicio correcto al pueblo, que cumplamos con nuestro compromiso histórico de que hagamos algo por esa población que está indefensa en estos momentos, porque ellos no pueden hablar de lo que tú y yo podemos hablar. Y esos padres tienen que convencerse que tienen que proteger a sus hijos, porque nosotros estamos tratando de proteger a los hijos de ellos. A ellos les toca hacer lo que se les está recomendando, porque en otros sitios ha habido éxito, porque sus hijos se van a exponer a estar en una situación desventajada, porque ellos no asumieron su responsabilidad. Muchísimas gracias, doctor. Mucho éxito en este nuevo año. Y a ustedes, amigos y amigas, pues esta información, si le es valiosa, compártala, denle share, avísele a sus familiares y sobre todo síganos en las redes sociales a través de @revistaMSP. Y puede escuchar también el programa en formato de podcast a través de la plataforma SoundCloud. Hasta la próxima.